Por el combinado Manuel Hernández Osorio, la mayor y más moderna planta de su tipo en el país, inició su recorrido de este viernes el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz. La industria, ubicada en el municipio granmense de Jiguaní, es uno de los tres centros productivos de la unidad empresarial de base Mármoles Oriente. El jefe de gobierno recorrió sus instalaciones, donde pudo constatar los resultados del proceso inversionista iniciado allí en 2013, que ha posibilitado sustituir la maquinaria obsoleta e instalar equipamiento de la más alta tecnología de procedencia italiana y española. Más de 120 mil metros cuadrados de mármol elaborado produjo la planta en 2021. Hoy trabajan fundamentalmente con la variedad Crema Valle. Y planean retomar el procesamiento del arrozado del río y la orquídea Sierra, que tanto prestigio granjearon al mármol de Jiguaní, tanto en Cuba como en el exterior. En diálogo con los directivos de la industria, el Premier se interesó por los ingresos y condiciones de vida de sus trabajadores, las características de las producciones y los planes de exportación, entre otros temas. Marrero Cruz visitó también la unidad productiva de artesanía y piezas especiales, donde la materia prima desechada de sus destinos primarios es convertida en diversos artículos de elevada demanda popular. Hasta una entidad fundada por Fidel en los años 60 y que reviste una vital importancia en los propósitos de la provincia de incrementar la producción de alimentos llegó posteriormente el primer ministro. Se trata de la planta de incubación Gerardo Zamora Álvarez, enclavada en la comunidad de Cautillo, también en el municipio de Jiguaní y perteneciente a la empresa avícola de Granma. Su director de producción, Edgar Cardoso Fernández, explicó que la recuperación de cuatro unidades incubadoras e igual número de nacedoras les permitió en 2021 obtener unos 800 mil pollitos y para el presente año se proponen superar la cifra de 1.700.000. Sus producciones se destinan fundamentalmente a granjas estatales, diferentes organismos, productores individuales que tienen convenio con la empresa y otras bases productivas. Manuel Marrero Cruz visitó también las obras de la nueva planta de oxígeno medicinal de la zona oriental que se construye en las afueras de Bayamo y cuyo inversionista es la empresa mixta Oxycuba SA. Una vez concluida tendrá una capacidad productiva de 30 toneladas de oxígeno por día y 1,3 de argón. El nitrógeno se producirá en función de la demanda. La inversión total debe terminar en 2023. Entre sus principales beneficios, la planta brindará seguridad nacional a la producción de oxígeno del país, permitirá reducir los costos de transportación de estos gases desde La Habana hacia las provincias orientales y poder ejecutar las paradas y mantenimientos necesarios en la instalación capitalina de Oxicuba sin afectar el suministro al resto de la nación. El primer ministro llamó a no detener ni un instante las obras constructivas de esta instalación, de estratégica importancia para la salud y otras esferas de la economía y la vida de la mayor de las Antillas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.